Buenas a todos, creo que les habla. Bienvenidos a Bloodcard. Bienvenidos a este juego que es ya tiene su tiempo, pero es un roguelite deck builder muy interesante, donde tiene una particularidad principal que es que nuestra vida es igual a nuestro número de cartas. Si nosotros perdemos vida, perdemos cartas, tenemos menos posibilidad para jugar, y si nos quedamos sin cartas, por lo tanto es que morimos, ¿sí? Así que bueno, con este fulano lo que vamos a tener es la velocidad. La velocidad va a depender de cuándo viene la muerte, que va a ser en definitiva el boss. Va a aparecer en la ronda 4, según la velocidad del personaje, es que tan rápido aparezca esta muerte. Luego vamos a tener que nos va a dar 6 cartas en nuestra mano, al principio de cada mano. Y luego vamos a tener 3 de energía, que en cada turno se van a reponer 3 de energía, pero toda la energía que no utilicemos no las vamos a poder salvar para la próxima ronda. No tenemos ninguna otra tipo de mejora. Nuestro nivel de dificultad vamos a empezar con el dificultad 1 y la muerte a nivel 1, ¿ok? Entonces vamos a jugar y vamos a ver qué tiene. Hace mil años que no toco este juego. Este juego es del 2019, para que tengan una idea, y tiene un pixel art hermoso. Dice, la muerte nos dice, nadie puede escapar de la muerte. Entonces avanzamos. La música que están escuchando de fondo es música sin copyright, ¿sí? De Riot, de League of Legends. Porque este juego, recuerdo que la vez que lo jugué tenía copyright. Bueno, arriba tenemos el dinero, tenemos un dinero inicial. Y arriba tenemos como todos los stages hasta llegar, tipo, entiendo yo, a un portal o a un próximo nivel. Igual vamos a tener que vencer a la muerte en el medio. Reemplazar todas nuestras cartas por cartas random, recibir 100 de oro, recibir una carta épica aleatoria. Dame la carta épica. La carta épica. Muy bien. ¿Qué podemos elegir ahora? A nuestro destino. Podemos ir a un evento, podemos ir a un shop en 3 salas, un elite, enemigos y dejar 5 salas más adelante. Voy contra un enemigo y nos deja 5 salas. No sé a qué se referirán con la cantidad de salas que nos quedan adelante. Bueno, evidentemente este nos va a hacer 3 de daño y además nos van a meter el weak. ¿Sí? O sea que nos van a meter un efecto negativo que nos van a hacer más débiles. Nosotros acá tenemos 13 cartas en nuestro mazo y tenemos 6 cartas, como sabíamos, en nuestra mano, que era para esto. Y tenemos 3 de energía. La energía, en definitiva, va a ser el maná para poder usar las cartas. Este me va a hacer querer hacer 3 de daño. Tiene 18 y yo puedo hacer 4x3, 12. Podría hacerle 12 de daño gastando toda mi energía. O podría ponerme un bloqueo y puedo jugar a hacerle... No, esto es el bloqueo. Puedo jugar a hacerle daño, ¿no? Le hago uno de daño, otro de daño, me quedo sin mana, paso. Me va a tener 3 y me mete el debilitar, ¿no? Evidentemente. Sí. Ah, tengo... No, me puso una quemadura también este hombre. Claro, porque este además quema. Porque eso es un bicho que quema. Ok, ¿listo? Me va a tener que... ¿Lo puedo banjitear ahora? Sí, porque tengo 3 de energía y puedo hacer 4. 4 y 4. O sea, la habilidad que nos ponía en realidad era la quemadura, ¿no? Elegimos una carta, ganamos 12 de bloqueo, repartimos 2 cartas al principio de nuestro próximo turno a cambio de tener 12 de bloqueo, hacemos 5 de daño y nos dan una carta más. Tenemos un talento, encima es por 3, o sea que van a ser 3 vidas más. Esta es una sola vida más, estas son 3 cartas de esto. Esto es un talento, el talento es al principio del combate. Esta carta automáticamente se juega desde nuestra pila y no consume energía, se juega automáticamente. Son 3 cartas de esta y es carta de talento, o sea que se juega automáticamente. Dice que cuando se equipa, cuando esta carta se juega, equipa 2 copias de esto. Esto es equipamiento, carta de equipamiento es esta. Carta de defensa, carta de ataque, carta de ataque. Esto hace 4 de daño y quema a los enemigos. El enemigo no puede jugar el próximo acto. Uy, me encanta esta y me dan 2 de estas, dámelas. Listo. Dame 2 cartas de estas, evidentemente. Creo que voy a 4. Esto es el total de habitaciones que hay de este tipo. Había 5 habitaciones de enemigos, ya gastamos una. Todavía hay 3 habitaciones de elite, hay 2 habitaciones de shop y 4 habitaciones de eventos aleatorios. Para un total de 1, que ya jugamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá hay 12 en total. Eran 5 y 3, 8, 9, 10... Sí, evidentemente, creo que por ahí hay 2 que nos sobran. Seguramente serán los elites. Bueno, voy a ir a otro enemigo, no veo por qué no. Vamos a otro enemigo, por ahora no nos hicieron daño. Recordemos que el daño es fundamental, porque si no perdemos cartas. Tenemos 2 de estos que van a ser. Este enemigo intenta... le va a poner bloqueo a su aliado. O sea, que se van a poner bloqueo entre los dos, van a tener 6 de bloqueo. Entonces yo lo que voy a tratar es tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible ahora. Y no voy a poder hacer demasiado. No me va a atacar. Qué mala suerte que tengo de las cartas, básicamente... Esto hace que 5 cartas aleatorias de nuestra pila de descarte, o sea que la hayamos perdido, en nuestra pila de jugar. O sea que no tenemos mucho la pila de descarte. Con lo cual voy a pasar y me voy a llevar esa energía y voy a tratar de jugar más energía más adelante, ¿no?
Muy bien, este se pone bloqueo, se pone bloqueo al otro. Tienen 6 de bloqueo. Este no le puso bloqueo. Va a intentar, desintentaba y evidentemente no lo pudo poner. Ahora sí me van a tratar de hacer 4 de daño y yo tengo 5 de energía. Si me hacen 4 de daño, necesito 8. Con 2 de bloqueo me es suficiente. Ataco 1, este tiene bloqueo, este no. Entonces lo atacamos a este y me voy a guardar la energía. Me gusta eso, que puedas guardarte la energía. Me pegan 4, me pega 4, me lo tanqueo todo. O sea que, en realidad, ojo con algo. Porque si no usamos las cartas, a la medida que vamos usando las cartas, también estoy perdiendo la vida, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, que no es un detalle menor. Bueno, a ver, podemos atacar, podemos defender. Yo creo que el mejor lugar, perdón, para poner la cámara va a ser en la otra punta, ¿no? Porque yo estoy tapando el oro acá. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para el espectáculo. Ahí está. Bueno, con esto, ¿ahora qué van a tratar de hacer? Va a intentar revivir a su compañero vida. O sea, le va a tratar de poner 8 de vida. No, va a tratar de matarlo. Entonces vamos a pegarle 4 acá. Lástima, porque me hubiera encantado destruirlo, pero bueno. Y me va a tratar de hacer, ahora me va a tratar de hacer 4 de daño, porque no le puedo curar a otro, entonces me busca hacer 4 de daño. Me pongo el bloqueo y podría sacarle un poco de armadura. Ojo, que esta carta es fundamental, porque yo ahora la puedo jugar y me vuelvo a recuperar vida. Recupero y tengo 16 de vida, porque saco 5 cartas de las que había jugado en la pila de descarte. Tengo 4 de bloqueo más 16 de vida. Esto está bastante bueno, lo que no tengo es más energía, ¿sí? Perfecto, no me saca vida este. Aparece la muerte. Aparece la muerte y me pega. La muerte siempre está presente según la programación. ¿Pero en qué momento me apareció eso? ¿Acá arriba lo decía? Ah, la bronca que tengo que haya aparecido. ¿Y qué hago con la muerte? No le puedo ni pegar, ni rozar. Pone 4 cartas aleatorias en nuestra mano que cuestan 0. Bueno, dame 4 cartas aleatorias en nuestra mano. Listo, perfecto. Esto gano 6 de bloqueo. Me da una carta y después descarto una. Listo, dame esto. Entonces tengo que... ¿sí? Descarto una, que va a ser... bueno, supongo que una defensa. La verdad que no me sirvió mucho eso. Meto... hace 3 de daño por cada energía consumida este turno. 3 de daño. Hace 3 de daño. Supongo que hago 3 de daño con esto. Listo. Muere en realidad a 9 porque había gastado 3. Y se va a la muerte. O sea que la muerte va apareciendo si no los matás rápido, evidentemente. Oh, eso está difícil porque me pegó encima, me dolió. Bueno, esto gano 4 de daño imbloqueable, gano 16 de bloqueo y pierdo 2 energía. No, no me interesa. Ataca 6, cada ataque, ataca 6 veces. Cada ataque mete 1 de daño a un enemigo aleatorio. Al final de nuestro turno gana 4 de bloqueo. Al gana 6 de bloqueo, piqueamos una carta defensiva desde nuestra pila de descarte y la pone al tope de la otra carta. Esto es para jugar con mucho bloqueo. Esto es un talento que cuesta 0 y que nos lo equipamos y ganamos 1 más de ataque. Cada vez que tenemos esta carta nos da una sola igual. Esto es una habilidad, piqueamos un equipamiento, una carta de equipamiento de nuestra pila de descarte, pero no tenemos mucho, así que esto. Acá tendríamos equipamiento y no sé si llevarme esta o llevarme aún más cartas que me darían más vida, en realidad, porque estas me darían 3 de vida. Me voy a llevar esta que cuesta 1 nada más. Me voy a llevar esta, listo. Es un gran momento, tal vez, para irnos al shop. Tengo 321 pesos, no sé si me voy a ir al shop. Vamos a un evento, a ver qué hay en el evento. Ahí pusimos evento. Enemigo, evento, ¿sí? Nos armamos la ruta. Y este tiene una velocidad de 4. Cada 4 ataques viene la muerte, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pagar 5 de oro y hay un 50% de chances de obtener 200 de oro. Pagas 100 de oro con un 20% de chances de conseguir 1000 de oro. Esto es una casino, básicamente, ¿no? Vamos. Ay, perdí. Obvio que iba a perder. Un 20% tenía chance, pero lo tenía que hacer. Vamos con un enemigo. Lo único que hice es perder oro ahí. Espectacular lo mío. ¿Qué pasa? Que me pone en un casino y me vuelvo loco. Sí. Tengo 18 de vida, ¿eh? Esto es bastante bueno. Nos pone 4 cartas aleatoriamente en nuestra mano. Esto es aleatorias, ni siquiera de nuestro mazo, ¿no? Esta es una carta de skills. Todas las cartas que no sean equipamiento se pueden jugar 2 veces este turno. 24 de vida tiene. ¿Tengo daño? Ok, puedo jugar esta carta X cantidad de veces. ¿Cómo? No tengo más energía. Oh, me quiero morir. Dame algo que me dé energía, por favor. Oh, no me di cuenta de eso.
Claro, porque ya había jugado la tercera, ¿no? Bueno, cuando esta carta entra en nuestra pila de descarte, ganas 2 de energía. O sea que la juego y gano 2 de energía. Sí, tenía una carta de energía, ahora sí puedo jugarte. No, no sé si hasta el infinito, pero puedo jugarte. Te hago 6 de ataque, a ver qué más tengo. Al principio de nuestro turno, hace un burnout. O sea, quemo 2 cartas. Ah, dropeo 2 cartas nuevas. No, no me interesa mucho. Cuando esta carta entra en nuestra pila de descarte, remueve todos nuestros efectos negativos. ¿Tengo un efecto negativo? No, que se puede jugar 2 veces las cartas de descarte. O sea que esta haría 6 de daño a randoms enemigos, pero es el único. Y se juega 2 veces, o sea que esto haría 12 de daño, si no me equivoco. Efectivamente, hizo 12 de daño. Y esta haría 8 de daño. Lo deja 4. Y esta, si tuviera uno más de energía, lo podría matar. Me va a hacer 2 de daño. Y yo ya literalmente no tengo más que hacer. Me va a hacer literalmente 2 de daño. Excepto que pueda jugar esto. ¿Qué hace? Burnout. No hizo mucho más. Purificación. No, no, me sacaría este efecto que en realidad no quiero que me lo saque. Y no tengo más energía, así que lo único que tengo que hacer es pasar. Se me va el Replication. Me mete 2 de daño. Y bueno, yo ahora lo voy a matar igual de todas formas. Así que nos vemos en Disney. Perfecto. A ver, dame una carta. Me gustan las cartas de daño. Gana 4 energía. Cartas de energía no estarían mal. Y son 3. Ganas 4 energía, ganas 0 de energía al principio de nuestro próximo turno. O sea, igual gano uno más, porque al principio de mi otro turno gano 3 de energía y ahora gano 4. No necesariamente está mal esta carta, o sea, bastante bien. Dropea 3 cartas. Cada vez que recibimos daño, reflectamos 3 de daño al atacante. No está mal. Al principio de nuestro turno, tenemos una choice. Podemos decidir sobre un beneficio o no. Y tomo 4 de daño, pero gano más 2 de ataque. No me interesa. A costa de 0, pero no me interesa mucho. Gano 1 de bloqueo por cada carta en nuestra pila de descarte. Hacemos 15 de daño, se recicla. ¿Recicla qué es? Ah, vuelve a nuestra mano esta carta. Podemos elegir un beneficio o no de la misma. Y después se destruye. Después se remueve la carta del combate. O sea que no vuelve nada de la pila de descarte. Y no, podemos destruir la carta. Tomamos la decisión de destruir la carta para dar 8 más de daño. Hacemos 15 más 8 destruyendo la carta o 15 y volvemos a tener la carta para otros 15 más adelante. Me puede llegar a interesar bastante esto, ahora que estoy pensando. O sea, pasa que cuesta 3 energía, que es básicamente toda mi energía. Me gusta esta de la energía, Igual esta no estaba nada mal. Esta podemos pegar bastante fuerte. Vamos con la skill. ¿Podría ir al shop o vamos a un evento? Vamos a otro evento si perdemos más plata. Bien evento. Puedo elegir. ¿Qué camino debo elegir? Es muy estresante esto. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Un cofre. Elijo una carta. Me encanta. No tomo daño este turno, y después se destruye. Pero puedo zafarme del daño de un turno. Esta me gusta, Cada vez que. Cada vez que jugamos 4 cartas en un mismo turno, ganamos 1 de energía. Ojo, carta de equipamiento. Esto no entiendo. Carta de equipamiento es que va directamente tipo a una suerte de personaje. Skill. Mezclamos todas nuestras cartas de nuestra mano en la pila con las pilas de descarte. O sea, cambiamos toda la mano, básicamente. Pero nos da 3 de vida esto, porque son 3 veces que tenés esta carta. Piqueamos una carta de equipamiento de nuestra pila de descarte con coste 0. Destruye el equipamiento restante en la pila de descarte. Usamos toda nuestra energía para atacar X cantidad de veces. Cada vez que atacamos hacemos 3 de daño a todos los enemigos. 3 de daño a todos los enemigos no está nada mal, ¿eh? Si tienes 3 de energía, haces 3 por 3, 9, 9 de daño a todos. No está nada mal. Todas nuestras cartas son inmunes a la destrucción. Igual esta me gusta también, ¿eh? Igual esta de no ser invencible un turno. Por uno solamente de energía es muy buena. Estoy entre estas dos o esta. Yo creo que voy a jugar. Ya jugué una carta de maná. Así que otra carta de energía. Maná no. Aunque no estaba nada mal. Estoy entre esta y hacer mucho daño a todos. En área. Vamos a hacer daño a todos en área. Se acabó. Enemies. Enemies. Otras enemies. Vengo con mucho enemies. Después tendría que ir al shop, también. Mirá, acá hay un montón. Me ponen un detonation. ¿Qué es detonation? Voy a recibir daño muy heavy. Muy pesado. Después de perder este debuff. O sea, cuando pierdo este debuff, me recibo daño. Madre de todo. Tengo que matarlos literalmente ahora.
gano 4 de energía. Ahí no me salió. ¡Sí, tibia! Gano 4 de energía ahora. Son 6 y los one-hiteo a todos. Y me sobra. Uy, qué bien, y no me tomé este daño. Me desaparece, ¿no? Uy, qué lindo. Me dieron un montón de logros por eso. Uf, qué suerte que tuve con esa combineta. Que me haya salido todo de golpe. Skills, dropear 3 cartas. Gano 16 de bloqueo, remueve todo nuestro bloqueo al principio del próximo turno. O sea, me da literalmente 16 de bloqueo. Coste de 2 de maná para un turno. No. Cada vez que jugamos 4 cartas en un mismo turno, ganamos 1 de ataque. No está mal. Ganamos 6 de bloqueo, piqueamos una carta de defensa de nuestra pila de descarte y la ponemos en el tope de la pila. O sea que esto ganas bloqueo y encima el próximo turno tendrías más bloqueo todavía. Hacemos 16 de daño imposible de bloquear. Y si tiene bloqueo el enemigo es el doble. O sea que esto es una carta contra el bloqueo. Son 32 de daño que le haces contra el bloqueo. Uy, pero cuesta 3 de maná. Somos inmunes al daño menor o igual a 4. Bueno, dámelo. Eso del equipamiento no lo tengo en ningún lado, ¿no? No, evidentemente es una carta que la tenés que jugar. Uy, ya tendría que jugar contra un elite. No es chiste, ¿no? ¿Puedo tener un evento más elite? Vamos a jugar contra un elite. Es momento de jugar contra un elite. Bastante heavy la estamos haciendo el run. Qué bueno que esto que puedas ir construyendo tu propio run también, ¿no? Con sus limitantes, pero bueno. A ver, este es un Dark Warrior. Y dice, peleemos, básicamente. Evidentemente si tardamos más de 4 turnos aparece la muerte y por lo tanto nos liquida. O sea que tenemos que tratar de matar a todos en menos de 4 turnos. Eso es lo que aprendimos también del juego. Interesante las mecánicas que tiene, ¿eh? Bastante interesantes, ¿eh? De Deck Builder. Este enemigo va a intentar atacar por 2 de daño. Hasta ahora esto no es heavy, pero bueno, vemos. Esto ganamos 4 de energía. Esto puedo gilear, que no me interesa. Tengo 25, esta carta por ahora no me interesa. Tengo escudo, básicamente le pego y prefiero ganar los 3 de energía el próximo turno y esta carta que quede en la mano, ¿queda la carta? ¿Me queda en la mano? Ah, sí, me queda en la mano las cartas, ok. Ataco 6 veces, cada ataque hace uno de 6, ataco 6 veces. Voy a hacer los 2 ataques y no tengo cómo curar, o sea, me va a comer 6 de daño, con lo cual me voy a ir a 11 y estos 11 yo me voy a sacar 2 cartas y cada carta que juego la pierdo, ¿no? Ah, no, cuando me pegan es nada más, ¿eh? Las cartas son las vidas, pero si las jugás no perdés la vida. Está bien. Eso no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo me quedaría con 3 de maná, 2, me voy a 5 de maná para la próxima, porque no me interesa curarme. Ah, cada vez que le pegaste hace más daño. Ah, ese es el chiste tuyo. Oh, este es tu gracia. Gracias por no aclarármelo eso. Tengo cartas de heal. Esto me cura 5 cartas. Me va a hacer 11 daño y me voy a 6. Y después me curo porque tengo 5 de mana igual, ¿no? Pégame. Me voy a 6. Me saco un montón de cartas, pero las voy a recuperar. Ahora tengo un equipamiento. Somos inmunes al daño menor a 4. Me va a hacer 11 de daño. Lo tengo que matar a la próxima que pueda. Me voy a 9 de vida. Esto es, pego 3 de daño a todos. O sea, 3. ¿Cuánto tiene de vida? 12. 3 y 3, 6, más 3, 9, más 3, necesito 4 de maná, listo, con esto te gano, pero me quedo a 9 de energía, ¿qué me conviene? Igual me va a sacar 11, lo tengo que matar, chao, se muere. Lo tenía que matar, che, los elites son heavies. Dame 3 cartas, eso sería recuperarme 3 de vida más, burnout, cartas de costo, ¿las cartas cuestan menos 1 de energía? El burnout significa que va a funcionar esta habilidad únicamente si en la pila de descarte hay más cartas que en nuestra pila de cartas disponibles. Si no, no funciona. Y todas las cartas tienen menos 1 de energía. Igual no me gusta mucho eso. Gano 2 de bloqueo y Fishing Move. ¿Qué es Fishing Move? Esto va a funcionar únicamente si es nuestra única carta en la mano. Gano 2 de bloqueo, ganas 6 más, si además es la única, ganas siempre 2 de bloqueo por 0 y ganas 6 más, ganas 8 si es la última carta en tu mano que jugás. Es difícil igual eso. Ganas 3 de bloqueo por cada energía que tengas, pero no las consume. Esta carta es buenísima. Fatiga. Esto es mirar a la carta, todos cuestan 0. Ah, claro, son muy buenas porque ganamos un boss, ¿no? Ataca una vez por cada enemigo que tenga bloqueo. Y hace 3 de daño, imposible de bloquear a todos los enemigos. Esta puede ser muy buena y podría ser nuestra carta anti-bloqueo. Esta, ganar bloqueo nosotros, está genial también.
según cuánta energía tengamos, podemos llegar a tener 3 de bloqueo por cada una energía. Si tenemos 4 energías, ganamos 12 de bloqueo. Oh, es muy buena esta carta. Es una sola, es cierto. Esto nos da 3 de vida. Oh, estoy entre esta y esta, ¿eh? Claramente entre esta y esta. Esta podremos atacar enemigos que tienen bloqueo. Eso es bueno también. Pero bueno, me voy a llevar esta. Lo decí. Ay, ¿puedo elegir otra más? Qué bueno. El próxima carta que no equipes se va a jugar 2 veces. Gano 6 de bloqueo. Cuando esta pila entre la carta en la pila de descarte, ganamos 2 de energía. Pone una carta nuestra en la pila de repa para repartir y otra en la pila de descarte que hace 2 de daño. Pone una carta de nuestra pila en la pila de descarte y hace 2 de daño. Y repite este movimiento hasta que lo mates o no tengas más cartas en tu pila para repartir. O sea que jugás esta carta al principio y lo podés matar al bicho. Oh, pará que está buenísima esa carta. Listo, me la llevé. Podría ir al shop o a un evento. Me gustaría. No sé si es posible curarme o qué. Vamos al shop. A ver qué hay en el shop. Shop, señores. Una viejita. Hola, viejita. Ah, acá está. ¿Puedo romper una carta de mi mano o puedo comprarme otra carta más? Algunas cartas de daño o cartas. O cartas, no sé. Legendaria. Solamente puede ser comprada en los shops. De talento. Al principio del combate, esta carta se juega automáticamente desde nuestra pila y no consume energía. Hace 1 de daño a todos los enemigos. 200, dámela. Listo, chaval. Me llevé eso. Me gustó, me lo llevé. Y me tomo el palo. Siguiente, next. Estoy a 1, 2, 3. Necesito 3. Puedo hacer 3 combates o puedo hacer un evento, un elite y un enemigo común. O evitamos los elites. ¿Qué hacemos? No muy lejos, un hombre está como confundido, calculando la situación. En su curiosidad nos dice que miremos una ecuación y decidamos ayudarlo. Ocho por uno es 8, 8 por 2 es 16 y por lo tanto sumás 1 para adelante, con lo cual empieza 9, es 16, 8 te vas a 9 al principio, porque esto es 16 y acá quedaría un 6. 8 por 3 son 24, o sea que te llevas 2 y por lo tanto es un 8, es esta. El The Old Man mira la ecuación y nos agradece. Y nos da un premio. Nos da un premio porque le contestamos correctamente, ¿eh? Solamente había que ver las 3 primeras y era suficiente porque la primera ya era incorrecta. Me dio un premio. ¿Qué premio me dio? Ni lo vi el premio. ¿Lo vieron el premio? No sé. Me dio un premio, pero no sé qué. Me dio una carta. Ni la vi. Bueno, no importa. Una elite y un enemigo. Dale. Enemigo. Común y corriente. 5 enemigos. ¿Qué me dio? Un premio. Me dio un pencil. Ah, esta se jugó automáticamente, legendario. No, cada vez que jugamos 8 cartas. Ahora estoy pisando ese lugar. Qué barbaridad. Acá, pará, esto es las cartas de equipamiento. Pará que las. Ahora es una cosa de loco, me acabo de cambiar de lugar. Podemos ponerlo ahí abajo y ahí se ve, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, ahí voy a tapar un poco. Pero lo que estoy diciendo es: al principio de nuestro turno hacemos 1 daño a todos los enemigos. O sea que se tendría que jugar y haberle hecho daño. Y después tenemos este pencil. Que tiene como 7 cargas. Y que dice que es legendaria. Por lo tanto, se puede comprar. Esta nos la dio el evento. Evidentemente, nos dio el lapicito de este fulano. Ahí está. Cada vez que jugamos 8 cartas, ganamos 1 energía. Eso es lo que nos dio por haber hecho la ecuación correctamente. Tengo 3 de energía y no tengo una carta de energía. Gasto 3 de energía. Y si gasto 3 de energía, hago 3 por 3, 9 de daño. Este muere. Y este no muere, pero dice al principio, cuando un compañero muere, el ataque se incrementa y la vida se recupera. Con lo cual va a tener mucho más ataque. Y este se incrementa el ataque de un amigo. Se los voy a matar ahora en el primer turno, entonces, rápidamente. Perdón, ¿y este? Ah, recupera la vida cuando muere. Por eso recuperó vida cuando murieron los amiguitos. Le sacamos la vida, pero después la recuperó. Muy bien.
Este va a ser 4 de daño adicional porque murieron sus amigos. Pero ahora lo que va a intentar es tratar de ponerle a un amigo eso, o sea que no va a poder hacer nada. Y yo tampoco voy a poder hacer nada, así que paz. Se va a bufar. Se bufa en 6, madre suya. Este enemigo intenta atacar y robar vida al mismo tiempo. Es un drain. Y me va a hacer 7 de daño. No va a estar divertido eso. Somos inmunes al daño igual o menor a 4. No me sirve de nada. Lo que puedo hacerle es 3x3, 9 de daño. Que la verdad que no sirve mucho hacerle 9 de daño, no le vamos a mentir. Pero podría ganar 8 de bloqueo. Y me llevo una. Listo. No me hizo daño. Tengo uno de bloqueo todavía. El bloqueo lo llevamos de un momento para otro. Me gusta eso. Ponemos 4 cartas aleatorias de 0 de coste de maná a coste de 3. O puede hacerle ya 3x4, 12 de daño. Intenta conseguir más fuerza. Yo me voy a 7. Y si guardo esta carta, son 7x3, 21 de daño. Que igual todavía no me sirve para matarlo. Pero me gusta la idea. ¡Ay, viene la muerte! Viene la muerte porque gasté 4 turnos. Ya tenés razón. Ay, 24 de daño y me va a hacer 8. Y la muerte no sé cuánto me pega. De a cuánto me pega. Pero tengo la carta para recuperarme de última. Bueno, te hago 21 de daño. ¡Ah, uff! Lo reventé. Era más. ¿Calculé mal? Perfecto. Bien por mí. Listo. Destruido. Me gustó. Reinforcements. Doblamos nuestro bloqueo actual. Ganamos uno de bloqueo por 2 de daño infligido. Esta es buenísima, pero cuesta 2 de maná. Esto es, ganas uno de energía. Estoy viendo el 0 de maná, por eso salté esta. Gana uno de energía y podemos tomar una decisión de la cual podemos tomar 2 de veneno, 2 de cartas de veneno en nuestra pila de cartas. No tengo más cartas de veneno. Remueve todos los efectos negativos y positivos. Para ganar bloqueo igual a 2 veces la cantidad que hayamos perdido de efectos. Voy a skipear todo y me voy a llevar el oro. Bueno, es momento, creo que antes del boss final y de ir al portal, me voy a un evento o me voy al shop. La verdad que el shop mucho no me interesa, pero podría ir a un evento. ¿Y el evento qué me dice que puedo hacer? Puedo ofrecer sangre y remueve 3 cartas para poner 200 de oro. No, ignoro. Uy, madre suya, el bicho ese. Bueno, acá tengo que cuando juego 8 cartas, gano más maná, gano energía, ¿sí? Y además hacemos daño. Ah, cierto que al principio de cada turno, al final de cada turno hacemos uno de daño a todos los enemigos. Al final de cada turno, por eso hice daño adicional al otro bicho. Ahora sí, ahora sí. Oh, 4 de daño hasta que no tenga más cartas en la mano, ¿eh? Me gusta esa idea. ¿La carta de la mano? Hago 4 de daño y además le meto Burnout. Solamente funciona si en nuestra pila de descarte. Que la del draw. En la de draw hay 27 cartas y la pila de descarte hay 0. Esta no va a funcionar nunca. Pero le puedo hacer 6 de daño. Se va a poner 12 de bloqueo. Si le hago 6 de daño ahora está bueno. O le puedo hacer todo el daño este ahora. Vamos a hacerle todo el daño posible. Me gusta hacerle todo el daño posible. Y al final del turno le hago uno más de daño. Debería tener 10. Cuando ahora paso turno, le mete 2 de daño. 2 de daño le metió. Bueno, se va a 12. Ahora me quiere hacer 12 de daño. Eso va a ser un problema. Y tiene 12 de escudo. Gano 4 de energía. Uy, podría haberle gastado esto de la energía, pero no hubiera podido jugar la otra carta. No, sí, la podría haber jugado y le ganaba. Ay, qué bobo que estuve. No me di cuenta de esta carta. Jugar esta primero. Estas no me sirven de nada. Esta por ahora la voy a guardar. Me voy a comer los 12 de daño porque no tengo cómo defenderme. Pero voy a tratar de sacarle el escudo por lo menos. Y yo no sé si no me conviene guardármelo. A ver si me sale la otra carta. Mirá la cantidad de daño que me hizo. Me sacó un montón de cartas. Me quiero morir. Ahora tengo 14 y 13. Ahora sí funcionan estas. Hago 4 de daño y no puedo actuar el próximo turno.
Le saco esto. Podría ganar maná. A ver si lo puedo matar. Dos stacks de que no puede jugar y lo puedo matar, ¿eh? Ay, le gané. ¿Lo puedes creer? ¿O no? ¿Se convierte en Gargul? ¡No! Métete bloqueo, por favor. Y viene la muerte encima, ¿lo puedes creer? Me caigo, me levanto. ¿Cuándo vuelve a la vida este? Va a cambiar de modo. Necesito hacerle todo el daño que pueda ya. Toma. Bueno, puedo jugar todas las cartas, ¿no? Me va haciendo a 5 de daño y cada vez más daño me está haciendo este fulano, ¿eh? Tiene 15. Le saco 6. Gano más maná. Me gileo. Me tengo que gilear. Ganar más maná ahora. Me gileo. Me pongo esto porque sí. Me pongo lo del bloqueo. Le hago daño. Ah, pero son enemigos aleatorios. Uy. Me va a hacer 12 de daño. Me perdí. No, bloqueo. 8. Más el daño que este. Excepto que este haga un daño menor a 4. Uy. Me dio. Me perdí. No lo puedo creer. 4 de vida le quedaba. Me quiero morir. Ay, qué bronca esa gárgola de miércoles. Ok. Desbloqueamos cartas. Ganas 10 batallas. ¿Gané 10 batallas? ¿Qué pasó? No, gané 10 batallas. Pero desbloqueé cartas. Ok. Qué bueno está, bueno el juego, ¿eh? Está bastante interesante. Bueno, rancito corto, pero interesante para conocer el juego. Podríamos en algún momento comenzar una serie de deck builders, haciendo un run de cada uno de los deck builders que fuimos jugando en el canal. Y este podría estar tranquilamente porque tiene unos runs cortos, concisos. Y me parece muy interesante. También tiene otros tipos de personajes que podemos ver. Tiene más, seguramente vamos a poder desbloquear más, me imagino. Otros niveles de dificultad. Y sobre todo vamos desbloqueando cartas. Y de hecho, fíjense toda la cantidad que hay. Hay diferentes tipos de cartas. Mira, tenemos cartas de maldición que de hecho todavía no jugamos nada de esas. Las de equipamiento, y que hay muchas más de las que vimos. De skills ni hablar. De defensa, de ataque. De ataque físico. Y encima después también con los diferentes tipos de estado. Que tienen el Fishing Move que habíamos visto. El Burnt Out que habíamos visto. El que se recicla. El de tomar decisiones, el hecho de que tenga cartas de toma de decisiones está muy bueno también. Bueno, hasta acá llegamos con el Bloodcard, espero que les haya gustado y nosotros nos vemos la próxima. Adiós.